Bienvenidos a Tiempo Nuevo, bienvenidos a la cita con la actualidad de política. ¿Hay algo que decir en política en este querido nuestro país? Pues casi que no, o casi que sí. Yo creo que sí, yo creo que ha pasado de todo. La semana pasada teníamos un presidente y ahora tenemos otro. ¿No les parecerá poco a todos ustedes? ¿Y qué ha pasado? Pues un terremoto político que, bueno, pues ha hecho eso, que cambie ni más ni menos que la dirección técnica de este país que tanto nos gusta, que es España, y ahora mismo pues tengamos que acostumbrarnos a decir el presidente Sánchez. Todavía cuesta. ¿Y qué es lo que hemos pretendido nosotros? Bueno, vamos a hacer un análisis, lógicamente, desde el punto de vista de nuestra terreta, de la tierra de aquí, de Alicante, de esa realidad que también nos afecta a todos, y hemos querido traer a los máximos representantes que hemos podido del último programa, entre otras cosas, porque como profetas no tenemos precio, ninguno. Pero no ha podido ser que haya traído a los cuatro, porque Maloles tenía cita y no podía estar. Y hemos dicho, vamos a cambiarlo con una presencia elegante, y lo hemos conseguido. Y en el caso de David Lozano, que no podía, periodista, yo ya la excusa de David no era tan buena, no se las voy a decir, pero yo creo que simple y llanamente pues ha dicho, vaya, con lo que yo dije de que me tiraba a aquella piscina y ahora que me da cuenta que no tenía agua, pues creo que dice que está por Madrid, por Madrid. En Madrid han pasado tantas cosas que a lo mejor es hasta verdad y todo. Bueno, pues le sustituimos también con un apreciado compañero periodista que nos va a dar su parecer. Sí que estarán con nosotros, estuvieron la semana pasada y dijeron, sí, estamos. Dijimos que no iba a salir la moción de censura, con algún matiz alguno de ellos, y vamos a ir a dar la cara, porque además uno de ellos nos ha hecho de reportero allí, en el Congreso. Estuvo durante la moción y estuvo viendo qué es lo que pasaba allí abajo. Le dije, hazme fotos, sácame vídeo. Me dije, me lo tienen prohibido, José Antonio. Aquí no podemos sacar los móviles. Pero por lo menos va a estar aquí y nos va a contar qué le pareció, cómo olía aquello, cómo se sentían la gente del Partido Popular, los de Ciudadanos, esa cara de circunstancias que seguramente se les quedó a todos. Bueno, pues lo vamos a saber. Paso a presentarles a nuestro contertulios. Ya les digo, el periodista no ha podido estar, don David, pero hemos traído a un periodista de primerísimo nivel. Estuvo con nosotros una vez y le dijimos, te has equivocado, te vamos a estar llamando porque todo lo que dice tiene un peso específico. Hablamos de nuestro compañero don Juan Raveló Mas. Juan, bienvenido. Gracias, José. Un placer tenerte aquí. El placer es mío. Y he de decir que yo, como pitoniso, tampoco. O sea, mi futuro es muy negro porque también puse por escrito en un artículo que pensaba que la moción de censura no iba a salir y me equivoqué, y los errores pues hay que reconocerlos. Pues sí, no, bueno, es que era difícil, yo creo que si hacemos una encuesta, pero de las que salen bien, no de las que hacen los profesionales, pues en principio creo que el 90% de todos nosotros diríamos que no teníamos la cosa tan clara, ¿no? El siguiente de nuestros invitados es, de los cuatro, el único que acertó en sus predicciones. Dijo que la moción de censura saldría adelante. Y hay que tener en cuenta últimamente mucho lo que dice, porque acierta mucho. Y por eso, entre otras cosas, está aquí en Tiempo Nuevo. Vino en aquella ocasión, lo vimos, nos dejó absolutamente con esa elegancia que tiene, no solamente al vestir, sino también al hablar, y le dijimos, vénete para acá. Don Gabriel, véngase usted, don Gabriel Moreno Romero de Ávila. Bienvenido a casa. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Aceptaste? Encantado de estar aquí. ¿Tú sí? Sí, yo lo hice, escribí, refiriéndome a la moción de censura, y tenía la sensación de que tenía muchas posibilidades de salir adelante. Pues nada, enhorabuena. Luego te pregunto los euromillones, los números del euromillón, que también me interesa. Bueno, una parte un poquito más egoísta, ¿no? Más en ello. Bueno, vamos con esos dos contertulios que estuvieron con nosotros y a los que le agradecemos el esfuerzo de volver a estar una semana más tarde por esa doble condición, por agenda y por dar la cara. Porque, bueno, sí que es cierto que dijeron, el siguiente dijo, esto no va a salir. El otro dijo, bueno, no lo tengo tan claro, que los vascos a lo mejor te van a la derecha, a la izquierda, como los gallegos, nunca se sabe por dónde vienen tampoco. El primero de ellos, estamos hablando de don José María Rodríguez Galán. No iba a salir, José María. El lunes no iba a salir, pues salió. Pero bueno, los datos que teníamos el lunes, todo hacía prever que el PNV no votaría con la moción de censura. Bueno, no me quiero adelantar al debate, pero bueno, sucedieron una serie de cosas de lunes a jueves que hizo que el PNV
votara la moción de censura y sería la moción de censura. Uh-huh. Bueno, la política, siempre hemos dicho que los tiempos en política son muy largos. Pues fijaros lo largo que ha debido ser para Mariano Rajoy, que pensaba que no iba a prosperar la moción de censura, y también lo largo que ha sido para Pedro Sánchez, que yo creo que en su foro también pensaba que seguramente no saldría adelante la moción de censura. Y salió. Profundizaremos más todavía. Además, les decía yo a ustedes que quién era nuestro reportero dicharachero allí en Tiempo Nuevo, pues era don José María, que estaba allí, que pudo ver esas caras en primera persona, y la verdad es que hay bastantes cosas que debería contarnos qué es lo que vio por allí. El último de ellos, compañero periodista, el profesor especialista en lenguaje audiovisual, en comunicación y en profeta, no del todo, aunque siempre deja una puerta abierta, es el que dijo, con los vascos no sé yo qué decirte, José Antonio, pero inicialmente don Alejandro Parodi González dijo no a la moción de censura. Muy buenas, efectivamente. Yo dije que no, es verdad que hice la salvedad y ahí la tenemos del PNV. Pasó en su día con Convergencia, con los nacionalistas nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Así que uno es capaz de enmendarse a sí mismo, es capaz de aprobar unos presupuestos y luego votar en contra del gobierno con quienes aprobaron los presupuestos. El que no te apoya los presupuestos luego los acepta. Esto es política, amigo. En política y en fútbol nunca se sabe el resultado. Bueno, con el Hércules se tiene todavía más claro, últimamente, desgraciadamente. Bueno, pues vamos a hacer una primera aproximación, ya que tenemos una persona que in person estuvo allí, en directo, pudo ver todo lo que pudo ver, para que nos haga un pequeño resumen, un articulito periodístico sobre lo que pudo ver allí antes, durante y después de aquellas votaciones. Decía Alejandro cuando empezábamos, hombre, yo me identifico mucho con don Mariano Rajoy, es un español de pro, se mete en un bar a las 2 y sale a las 10 de la noche. es algo a tener en consideración, que no lo había visto desde ese punto de vista, don Alejandro, pero bueno, tiene usted eso, ¿eh? Algo que tiene razón. Si me tengo que despedir, me despido en un bar. Claro, un bar. Está ahí toda tarde, ahí metido en el bar, era una buena opción, pero vamos, yo supongo que don José María en esa tarde a Mariano no se le vio, pero ¿cómo vivió esa experiencia política tan especial en esos dos días, ¿no? Bueno, yo creo que se han dicho ya pues, casi todo, ¿no? Por todos los medios de comunicación, eso hemos leído. Entonces yo, si queréis, un poco más en lo personal, ¿no? En lo que sentí yo en aquel momento. Y digamos que hay como dos fases, ¿no? La primera fase, el jueves por la mañana, las intervenciones, donde quizá no estaba todavía el voto del PNV claro, ¿no? Porque bueno, con la gente que yo pude hablar, antiguos compañeros míos del PP, algunos amigos socialistas, no lo tenían muy claro dónde estaba ese voto, ¿no? Y las intervenciones, como digo, yo me llevé, bueno, por Mariano Rajoy, su intervención yo creo que fue muy brillante, como parlamentario muy bien. Quien hizo la presentación por parte del PSOE, Ábalos, me pareció muy pobre y muy triste su presentación, incluso mal encarado en algunos momentos, cuando estás en el Parlamento y hay que darle solemnidad al Parlamento. Y la intervención también del que iba a ser o que ya es presidente de gobierno, también la vi muy floja, ¿eh? Después, en otro tipo de intervenciones, pues la de Pablo Iglesias, pues en su línea populista y casi a veces con falta de respeto a lo que es el Congreso de los Diputados. Es un poco una sensación que yo me llevé desagradable. Yo estuve hace años en el Congreso de los Diputados como asesor del gobierno de Aznar, el último año gobierno de Aznar. Y iba al Parlamento y en el Parlamento había, no diría como una etiqueta política, ¿no? Había unas formas, un comportamiento, que ahora se ha perdido, ahora allí pues daba igual, ¿no? Y eso a mí me entristece, porque creo que pues, la democracia, uno de los factores fundamentales son las formas, y las formas creo que hay que guardarlas, ¿no? Y ahí pues hay cierta gente, extremistas, que van contra el régimen de la Constitución del 78, que fíjate que si será malo la Constitución del 78,
que ha sido posible que hiciera una moción de censura, los que han hecho la moción de censura, que son justo los que quieren derrocar la Constitución del 78, no, no será tan mala, pero se pierde esa etiqueta política, ¿no?, de estar allí, esa cortesía parlamentaria, esas buenas intervenciones de nivel, esas indirectas duras, sin insultar, sin descalificar. Eso parece que en esta época se ha perdido, ¿no? Y eso, la verdad, que me dejó un poco como diciendo, esto no es la política, ¿no? Esto no, no es la política. Esto puede ser el chascarrillo, pues, de unos compañeros en un bar, de unos compañeros en cualquier sitio, pero ahí yo creo que hay que estar a una cierta altura, ¿no? Y eso falló. Y después, por no utilizar más tiempo y que mis compañeros también intervengan en el tema, vi dos acciones distintas el viernes, ¿no? Cuando ya se sabe, bueno, jueves por la tarde, noche, ya se sabe que el PNV no va a votar a favor de la moción de censura, y entonces ves las caras, ¿no? El viernes después de la votación, ves las caras de los parlamentarios del Grupo Popular, como aquellos que han estado estudiando durante 6, 7, 10 años una oposición a notarías, que han aprobado todos los exámenes y que les queda el último, y en el último le suspenden, porque se ha equivocado en algo, ¿no? Y la cara de tristeza, de desolación. Y al contrario, el PSOE y sobre todo Podemos son aquellos que el último día de la lotería de Navidad pasan por una administración, compran un décimo y les ha tocado el gordo, y saltaban y hacían unos gestos, gesticulaban como si fuera aquello, pues eso, la lotería de Navidad, ¿no? Y ahí también vi que les faltaba esa cortesía parlamentaria, sobre todo a los señores de Podemos, levantando allí, aplaudiendo, levantando el puño. No lo han hecho nunca, en ninguna de las mociones de censura, ni ninguna actuación se ha hecho así, ¿no? Y eso es un poco, digamos, transmitir un poco la relación más humana, más que el tema político, si queréis, que después podremos hablar. Bueno, pues eso es, la verdad es que es una experiencia muy única, como mínimo única, porque entre otras cosas ha sido la única moción de censura que en esta querida democracia que tenemos desde hace unos cuantos años, pues ha prosperado. ¿Le puedo hacer una pregunta a José María? Por supuesto. Desde el lado humano que tú estabas narrando. Periodista, que no deje de salir el periodista, don Juan. Gracias. ¿Qué te pareció el gesto de Juan Carlos Monedero con Soraya Sáenz de Santa María, con la vicepresidenta? Eso lo vi después, no lo vi ahí en el patio, en la salida, donde eso, pero a mí me pareció muy feo, ¿no? Bueno, yo creo que a mí y a casi todos. Coger a la vicepresidenta del gobierno por los hombros en esa posición, él es más alto y ella más baja, ¿no? En esa posición de superioridad, ¿no? Y decirle, espetarle de que encantado que os marchéis, estuve cerca de él también además en la tribuna, pues a mí no me gusta, que lo que decía antes, que falta esa cortesía parlamentaria, esa etiqueta parlamentaria, que hay que saberla llevar, ¿no? Estamos pidiendo consensos, estamos pidiendo políticas para todos, que escuchemos a todo el mundo, y después llegamos ahí, tenemos ese tipo de actitudes. Yo creo que eso no es bueno. Lo que ocurre es que así son la gente de Podemos, ¿eh? No, efectivamente. Ahí se nota, ¿no? Y como decían por ahí, claro, si eso lo hubiera hecho Rafa Hernando a Irene Montero, le hubiéramos dicho al pobre Rafa Hernando de todo, absolutamente de todo, ¿no? Y a mí me pareció una descortesía y ser un maleducado lo que le hizo, ¿no? No, es que te lo he preguntado porque a mí, aparte de eso, lo que me pareció fue una actitud absolutamente machista. Sí, también. Bueno, pues vamos al otro lado, a don Alejandro y don Gabriel. Ese planteamiento con el mea culpa ya entonado, que te viene muy bien de alguna manera también, y de logia, no hemos traído solamente para eso, Alejandro. Esa opinión con respecto a lo que viviste también. No, yo solo por matizar. Simplemente estoy de acuerdo con José María en que la cortesía parlamentaria, el estar, la época decimonónica de la oratoria parlamentaria, pues evidentemente se ha perdido, incluso se ha perdido seguramente esa brillantez que muchos políticos en la época de la transición se tenían y que ahora evidentemente ha ido disminuyendo, seguramente, o transformándose, seguramente, como lo ha hecho la propia sociedad. Puedo compartir con él muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que tampoco nos quedemos a veces con lo meramente anecdótico, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos tenemos que atener a malos gestos o a bravuconadas o a aplausos, los vemos en una bancada y lo vemos en otra, ¿no? Todavía retumban en mis oídos el que se jodan de Andrea Fabra, por ejemplo, ¿no? O la señora Villalobos jugando al Candy Crush. Es decir, los malos modos, insisto, los jaleos, los aplausos, a veces los improperios. Yo recuerdo algunas frases desde la bancada popular a Zapatero, en la época de ETA. En fin, se ha perdido. Yo creo que se ha perdido, sí, pero en términos generales, en todo. Yo no me refería en una intervención parlamentaria general.
o de un diputado, ¿no? Estoy hablando de un gesto, de como grupo, ¿no? Yo, por ejemplo, prohibiría aplaudir en un parlamento. Empezar, ya, yo te digo que comparto contigo algunas cosas. Mira, por ejemplo, yo prohibiría aplaudir en la tribuna. Me parece ridículo. En la tribuna. Aplaudir unos a otros. Cuando uno a sí mismo me refiero, no a uno. En la tribuna de invitados, por ejemplo, está prohibido. Una anécdota. Está prohibido todo, aplaudir, hacer fotos, hacer gestos. Y ellos pueden hacer lo que quieran. No, no, ya no es eso. Y la gente que estaba invitada por parte de la izquierda, o sea, los gestos eran continuos y aplausos. Sí, 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 no, yo lo prohibiría. Aparte de ese tipo de cosas, yo lo prohibiría. ¿Sabes lo que yo creo, Alejandro, de dónde está la diferencia entre la actitud de Podemos y lo que tú estás diciendo? Que evidentemente esos exabruptos que tú dices han ocurrido y se producen en todas las bancadas. En todas las bancadas, pero vamos a ver, hay unas normas mínimas de comportamiento, de cortesía parlamentaria, y luego pues la gente que comete esos exabruptos pues reconoce su error, pide disculpas. Hay veces que incluso desde la presidencia del Congreso pues se pide a un determinado diputado o diputada que lo que diga lo retire para que no figure en el orden de sesiones, y el diputado o la diputada lo retira. Pero yo creo que es que vamos a ver, el comportamiento de Podemos lo que esconde es un trasfondo, y es el trasfondo que tiene Podemos. Y el trasfondo que tiene Podemos es de extrema izquierda, izquierda radical, en muchas actitudes muy cercanas al fascismo, y con una superioridad moral hacia los demás pues clara y evidente. Entonces, el problema no es que en un momento determinado se cometa un exceso, que todos lo podemos cometer, y pidamos disculpas, sino que yo creo que eso está dentro de lo que es la actitud y el comportamiento político de Podemos. Creo que hay una diferencia. Bien, vamos a ver, don Gabriel, que creo que estaba totalmente de acuerdo con las afirmaciones de don Juan. No voy a profundizar mucho en el asunto, porque estamos aquí para analizar la moción de censura y no el comportamiento de Podemos. Yo soy una persona que en ciertos momentos, es decir, que en algunas ocasiones he votado a Podemos, soy una persona que siente cierta simpatía por Podemos, no soy un militante de Podemos, y creo que se me puede caracterizar por muchas cosas, pero no por ser un mal educado, ni una persona no de orden, ni una persona educada que sabe estar en... No, en general, digo en general, porque lo que no se puede hacer es demonizar a toda una organización política que tiene 5 millones de votantes. No, ojo. Casi tanto, déjame que termine con mi argumento, porque yo no te he interrumpido. Pero déjame que termine. No se puede demonizar a una organización política que tiene más de 5 millones de votos. Bueno, déjame que termine. Lo habéis hecho con el PP. Yo creo que antes lo ha dicho muy bien Alejandro, se han escuchado cosas en el Parlamento por parte de los parlamentarios del PP que yo jamás he oído en boca de ningún otro parlamentario, de ningún otro. Hacía bien Alejandro recordar aquello que se jodan, o las bravuconadas del amigo Hernando en la tribuna, los aplausos, las risas, los insultos, son habituales en el Congreso de los diputados, y no salen generalmente de la bancada de Podemos. En Podemos lo que pasa es que tengo la sensación de que al Parlamento con Podemos ha llegado gente muy normal. Sí, gente muy normal, gente que trabaja, gente que no ha estado nunca en política, y gente que ve la política desde un punto de vista más normal. Por lo tanto, pues creo que su comportamiento, yo no he visto comportamientos de ese tipo que contabais vosotros. Pero bueno, no me voy a extender en este asunto, porque no creo que es el objeto de este debate. En cuanto al gesto de Monedero, me pareció una estupidez por parte de Monedero. No le encuentro ninguna connotación machista, ni mucho menos. Pero bueno, es una estupidez de una persona que dice algunas cosas interesantes, que escribe algunos libros interesantes, pero que hace muchas tonterías. Entre esas, pues esta. Pero te voy a poner los hombros a una persona más bajita. De todas formas, a mí, si me permites, José María, conmigo tendría esa misma actitud. Por alusiones. No, vamos a ver, por alusiones. Yo lo que te rogaría, Gabriel, es que no tergiverses mis palabras. Vamos a ver, yo no he generalizado en los 5 millones de votantes de Podemos, ni mucho menos. Yo me he referido a la dirección política de Podemos, ¿vale? Porque esa generalización que tú pides que no se haga con Podemos, pues, por ejemplo, desde Podemos y desde otros muchos aspectos y desde otras muchas bancadas, se hace del PP cuando se dice que el PP es un partido corrupto. Entonces, esa misma generalización se hace desde Podemos y desde otras bancadas.
te repito, no tergiverses mis palabras. Yo me he referido a las actitudes de los dirigentes de Podemos. Como cuando Pablo Iglesias califica de fascismo que le coloquen una pancarta en su famoso casoplón y justifica los escraches como jarabe democrático en casa de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, en compañía de su madre y en compañía de su bebé de 16 meses. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su justo término. Y luego, no me hables de que Podemos es gente normal que ha llegado a la política, como si el resto de las personas que en algún momento determinado nos hemos dedicado a la política fuéramos, entre comillas, anormales, porque déjame que te diga una cosa, yo me he dedicado a la política y yo trabajo, yo no soy un político profesional. Este señor ha hecho política y trabaja, no es un político profesional. El señor Parodi ha hecho política y trabaja, no es un político profesional. No, te estoy contando lo que has dicho. Que Podemos ha llegado como gente normal al Parlamento, gente que trabaja, gente que no se dedica profesionalmente a la política, pues perdona, como muchísima gente en todos los partidos. Sí, pero con lo cual te Lo siento, yo simplemente quería dar un poco ese toque de que, bueno, que no se ha visto, que no se ve o se ve por televisión y que yo sentí y he querido transmitir simplemente mi sentimiento y lo que yo vi allí, que a mí no me gustó, no me gustaron esos gestos y he estado mucho tiempo y he visto cosas en el Parlamento y nunca ha habido ese tipo de manifestaciones de alegría como al que le toca el gordo en Navidad, ¿no? Porque esto es algo mucho más serio. Entonces, y ahí sí que yo creo que no fue una actitud aceptada del grupo de Podemos especialmente, como tampoco desde mi punto pero de vista... Estoy de acuerdo contigo, José María, pero vuelvo a insistir, y por mí yo creo que estamos todos de acuerdo en pasar al otro debate. Sí. Pero es que el señor Montoro se hacía selfies el otro día cuando aprobó los presupuestos. Sí, se hacía selfies. Que no estoy diciendo... Bueno, se ha perdido... Por eso, y el señor Sánchez, cuando sale presidente de gobierno, es que se ha perdido. Muy bien, sí, lo que te iba a decir... O sea, que tenemos que volver al 19, en ese sentido. No hace falta. Sí, yo sí, yo volvería. O sea, una forma y un rito, yo sí, por mí sí. Eso no estoy planteando, yo sí. En términos de oratoria comunicación, sí. No estaría tampoco. Creo que, a los plenos y al Parlamento, es mi opinión. Y de verdad, eso tiene un trasfondo que... ¿Por qué no? Tiene un trasfondo y es que hay excesivos becarios, lo dije la otra vez, ¿vale? Hay unos grupos nuevos que han venido que son excesivos becarios, no que sea gente normal, sino becarios de la política. Y se piden las formas, y si perdemos las formas en las políticas, vamos mal, simplemente. A mí tampoco me gustó el gesto de Mariano Rajoy de no aparecer por el Congreso en toda la tarde lo que intento reivindicar es que el Congreso de los Diputados deberían los propios grupos políticos darle un poco más de valor, ¿no? 100% de acuerdo sencillamente contigo. Y que al final una moción de censura es un tema muy importante y una moción de censura que es la primera vez que se gana también es un hecho muy importante. Yo sé que tienen que estar contentos quien ha ganado la moción de censura, pero en fin, hay alguna serie de gestos, ¿no? Que se deberían de controlar. Sí. Y por otra parte, si queréis entramos ya un poco en el, sí, lo que quería, por favor. En el tema de la moción, aunque casi está todo dicho, sino más bien en qué va a pasar ahora, ¿no? Que sería un poco la... Bueno, no, yo me gustaría también que podamos ver, analizar un poco lo que era la moción de censura, en el sentido de que no es una moción de censura realmente como tal. Quiero decir, una moción de censura está para proponer un programa que te trae un candidato y al que tú le votas. Realmente no vivimos con eso. No fue una moción de censura en la que se analizó, y tú estuviste allí, sí, lo pudiste ver, un programa y se votaba. Realmente fue un algo diferente, ¿no? Fue un algo de, bueno, yo hasta aquí hemos llegado con el Partido Popular y nos vamos a juntar absolutamente todo el mundo con intereses muy variados. Claro. Porque algunos por el tema de la sentencia... Otros por el tema de Cataluña, otros por ni Bildu ni te cuento, por lo que sería. Pero realmente fue algo irregular, rarico, anecdótico, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo lo resumo en una frase y tampoco voy a ocupar el tiempo. No fue un sí a Pedro Sánchez, fue un no a Mariano Rajoy. Punto. Por eso no hacía falta ni presentar programa, absolutamente nada. Es decir, ese punto de vista, para que Bildu por primera vez vote a un presidente constitucionalista, pues demuestra que efectivamente había muchas ganas de quitar a Rajoy. ¿Qué es culpa de Pedro Sánchez? Hombre, a lo mejor es culpa también de Rajoy. Es decir, cuando Rajoy se queda tan solo que nadie
es decir, con 180 diputados lo quitan, más que a él lo llevó al poder, hay más gente que lo quita, a lo mejor algo también habría que hacer sobre a Rajoy. Digo esto porque sé que es fácil ahora criticar a Pedro Sánchez y tal, y podemos entrar en criticar a Pedro Sánchez, porque yo, por ejemplo, me quedé de piedra cuando digo que iba a asumir los presupuestos del Partido Popular. Claro, resulta que los que votan en contra del presupuesto del Partido Popular asumen los presupuestos del Partido Popular, bajo la excusa de que no hay tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora veremos qué pasa en el Senado. Pero quiero decir con esto, lo resumo, para mí, Rajoy tiene que hacérselo mirar porque ha conseguido que no le voten a él, porque, o sea, que voten a Pedro Sánchez por no votarle a él, ¿no? Con lo cual creo que algo tiene de culpa del Partido Popular. Y hoy, por cierto, he escuchado al señor García Margallo, un hombre que, por cierto, tiene todo mi respeto políticamente hablando, porque cuando lo oigo creo que tiene una altura intelectual importante, y hacía autocrítica, cosa que por fin he escuchado en el Partido Popular. Algo de autocrítica, y él la va de las tres Cs. Nos ha llevado por delante la corrupción, nos ha llevado por delante Cataluña y nos ha llevado por delante la mala compensación social que hemos hecho en los últimos dos años, ¿no? Y por fin, insisto, alguien en el Partido Popular, más allá de la culpa es de Pedro Sánchez, de los independentistas y todas estas cosas, alguien hace autocrítica en el Partido Popular. Y me parece muy brillante, ¿eh? Porque desde la autocrítica se puede empezar a fomentar lo que hablaba José María el otro día, un nuevo Partido Popular. Claro, ¿no? Yo quiero decir dos cosas. Uno, la situación política en el país que ha desembocado en la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, en este momento será inevitable. Se venía cuestionando ya desde bastante antes, incluso desde la moción de censura que plantea Iglesias con el grupo de Podemos, que recordáis que en aquella moción de censura el Partido Socialista se abstuvo, no porque no tuviera ganas de abstenerse, sino porque su situación interna acaba de llegar a la Secretaría General y supongo que tampoco estaba muy por la labor de meterse en un berenjenal de ese calibre. Pero es que ha ocurrido una cosa desde mi punto de vista fundamental en este momento, y por eso digo que era inevitable. Por primera vez en la historia se ha condenado a un partido político, que es el que sustenta al gobierno, en un proceso de corrupción. Y no solamente se lo ha condenado en una condena civil, y ha sido una condena civil porque en el momento en que se producen esos hechos no existía el delito de financiación ilegal, por lo tanto los jueces han tenido que utilizar una figura que es una condena patrimonial, es decir, usted se ha lucrado con fondos procedentes, que explica la sentencia, de un sistema institucionalizado de corrupción para conseguir fondos a cambio de obras públicas. Eso es lo que la sentencia dice. Entonces, era inevitable. Eso, unido a la respuesta del Partido Popular, que ha venido siendo la misma durante todo este tiempo, a nosotros no nos ha condenado, son 15 casos sueltos, pues ha hecho imposible que ningún partido político en el arco parlamentario se quiera posicionar al lado del PP, incluido Ciudadanos. Porque Ciudadanos estaba pidiendo que se marchara. Lo que pasa es que en su estrategia a él no le interesaba aceptar, o sea, apoyar esa moción de censura, sino un adelanto de elecciones, porque en las encuestas se ve en este momento como ganador. O sea, por lo tanto, creo que era inevitable y creo que se dieron todas las circunstancias necesarias para que, como dice Alejandro, una variedad de fuerzas políticas con intereses distintos y en ocasiones contrapuestos llegaran a la conclusión de que un Estado democrático moderno no podía permitirse tener en el gobierno a un partido, a un gobierno que estaba sustentado por un partido condenado por los tribunales por corrupción. Y por último, dos cosas muy importantes. En un momento en que la desafección por las instituciones públicas es clamoroso, o sea, la gente no confía en la justicia, no confía en los políticos, no confía en casi nada, en casi ninguna institución, esto me parece importante que tengamos en cuenta. Las instituciones en España han funcionado. Es decir, es un país democrático, es un país maduro, ha funcionado la justicia, evidentemente, porque ha llegado al final en una investigación muy complicada y ha funcionado el Congreso de los Diputados, que se ha dado una salida absolutamente democrática y legítima, recogida en la Constitución, como es la puesta en marcha de una moción de censura. Yo digo una cosa, y lo pongo sobre la mesa, porque al fin y al cabo lo mío es meter cizaña, un poquito también. Quiero decir, primero, estábamos hablando de una sentencia que puede ser que en el Tribunal Supremo, a lo mejor, resulta que le quiten esa condena, y ya esto para atrás no se puede echar. Yo compro tu historia
porque la corrupción es infumable. ¿El hecho de que haya una condena a un partido haría que la condena al Partido Socialista en Andalucía, si no es al Partido Socialista y es a un montón de gente que también se ha beneficiado con esa corrupción de un clientelismo, ya no sería la misma corrupción, don Gabriel? Es decir, ¿no? Es que aquí hemos puesto una diferencia cuando ya se ha condenado un partido a 240.000 euros de indemnización. Pero si fuese el mismo patrón, ¿qué habría que hacer cuando eso pase? Claro, pero es que no se ha condenado. Vamos a ver, yo creo que lo importante, se ha condenado. Hay una condena civil y patrimonial de devolver 240.000 euros. Pero hay que leer la sentencia. Y la sentencia, desde mi punto de vista, dice dos cosas importantísimas. Una, que se había organizado un sistema institucionalizado de corrupción para captar fondos opacos para financiar un partido político, y eso lo dice la sentencia. Y dos, que es poco creíble el testimonio del presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, en el juzgado. O sea, no se le ha dicho usted un mentiroso, porque en una sentencia no se puede definir así las cosas, pero el tribunal ha dicho, no nos creemos lo que nos ha contado, nos ha mentido. Nos ha mentido aquí y ha mentido en la tribuna de los diputados. Paso a paso. Y por lo tanto, creo que esos son dos elementos diferenciados importantísimos. Si eso sucediera en la Junta de Andalucía, en la misma situación y en la misma situación, mi opinión sería exactamente la misma. Habría que obligar a Susana Díaz, o a la que sea la presidenta en ese momento, a dejar el gobierno, así de sencillo. Pero si ha pactado con el PDK, que han tenido que cambiar hasta el nombre, y les han embargado hasta las cuentas, que era la antigua Convergencia y Unión, o Convergencia Democrática. Y ha es votado, que no creo que haya habido ningún pacto. ¿Cómo pacto? No, les ha votado. Va es que son cosas distintas. Con los votos. Son cosas distintas. Muy distintas. No, pero va con los mismos votos. Los votos son gratis. No, yo no digo que los votos sean gratis. No, pero yo no digo que los votos sean gratis. Pero vas también con un... Lo digo... Porque seamos congruentes siempre, no yo solamente no creo que del los votos trozo, sean gratis. ¿No? No me refiero al tema de los votos. Hay un partido, bueno, primero, que la sentencia... Yo personalmente he hablado contra la corrupción siempre. No, y yo también. Y yo también. Parece que la corrupción es algo que engangrena la vida política, vale, pues, y que destruye a un país. Y hay que decir... Hay que decir que el Partido Popular no es una sentencia quien le condena. O sea, a le condena. No, escúchame. No sigas, déjame. No te quería decir eso. No es decir verdad. Que no es una sentencia quien ha condenado a Mariano Rajoy a no ser presidente. No. Ha sido muchos hechos que tiene de corrupción individual de dirigentes importantes del Partido Popular y que el Partido Popular no ha sabido pararlo desde hace tiempo. No sé cómo se podía parar. No es un hecho puntual y concreto. Porque ¿un sistema institucionalizado? No, pero yo no entro en eso. Pero te estoy diciendo que el problema que ha tenido el Partido Popular es esos hechos individuales de dirigentes que ha tenido, que poco a poco ha ido cayendo una gotita de agua en un vaso, en el vaso de la corrupción, y ahora ha venido ya lo que todo el mundo más o menos sabemos que en un momento determinado iba a venir, ¿no? Y esto no ha terminado. Y esto puede que no haya terminado. Y que el Partido Popular, quizá no ha tomado las medidas que socialmente la gente estábamos pidiendo, incluso militantes del Partido Popular. Claro. ¿Vale? Es que ahí empieza por ahí. Claro, es que es que muchos militantes del Partido Popular, y hoy lo decía el señor García Margallo, que voy a asistir, tiene todo mi respeto, que en la medida que hago autocrítica... Y algunos nos hemos marchado. Hagamos autocrítica. Porque no hemos podido hacer esa autocrítica. Hay muchos que hemos ido del Partido Socialista, aquí tres. Y yo del PP, si ya lo sabes. Tú has del Partido Popular. Pues hombre, ahora no defendamos. No estoy defendiendo. Que lo hacían todo bien. No. Ni en el Partido Socialista, porque claro no hemos sido no. tres. Claro que ni no. En el Partido Popular. Claro que no. No, imagínate, bueno, se ha ido. No, sí, o sea, que dite. No, tú te has ido a todos los sitios. No, Alejandro, no justifiquemos. Ahora que estamos fuera, lo que nos parecía mal cuando estábamos. No, si no lo quiero justificar, al revés. Si lo que vengo a decir es que no es que ha acabado una sentencia con el Partido Popular. Es que el Partido Popular acabó antes de la sentencia. ¿Vale? Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que refundación ha sido un elemento detonante. Claro, y el Partido Popular lo que tiene que hacer es... tampoco se ha visto, ¿eh? No se ha visto que nada. Lo que suena es que Mariano Rajoy sigue. Entonces, lo que tenía que haber hecho el Partido Popular desde hace algún tiempo es esa refundación. Esa refundación que iba desde cambio de nombre, cambio de planteamientos ideológicos, cambio de personas, porque es importante. Pero personas... No hablo solamente de personas a nivel de cúpula de Mariano Rajoy, que yo creo, de verdad, que puede... Que vaya, que él está pagando el pato
de mucha gente. Bueno, según los sobres de Bárcenas, bueno, pues, Mariano Rajoy lleva en el Partido Popular. Sí, 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 pero yo creo dejarme que yo me exprese. No, Juan, sí, sí. Dejarme que me exprese. Creo que el moderador me dé la mano. Al menos en el sentido, pero creo que la refundación del Partido Popular tiene que venir no solamente por la cúpula, un presidente, un secretario, sino que hay que empezar a mirar a las comunidades, ¿vale? En muchas comunidades. Y en esta es una de ellas. Lo tienen que empezar a mirar. Los dirigentes actuales también, ¿eh? Entonces, ese es el grave problema que va a tener el Partido Popular. Claro. Que ha tenido y que por eso ha perdido el gobierno. Y lo pierde porque, efectivamente, como decíais vosotros hace un momento, no es porque a la gente o a Podemos le guste Pedro Sánchez ni a los de... No, es porque de alguna forma se lleva mucho tiempo... Todos bien superior, y el bien superior era quitarle a Rajoy. Y Rajoy tenía que salir. Pero, y Rajoy... José María, yo te digo, entonces, pero ahí sí que voy al hecho de la votación. Yo creo, fíjate, fíjate mi inocencia absoluta, creo que los votos del viernes por la mañana a Pedro Sánchez son gratis. ¿Sí? Son gratis. Ahora le pedí. No son gratis. Eso es. No son gratis. Ojo al matiz que ha hecho. No, ojo al matiz. Serán gratis. No. Ahí está. Ahí está. No, ahora le van a pedir. No, pero ahora le van a pedir. No. Ahí está la cuestión. No, el jueves. Vamos a ver ahora. El jueves en su intervención ya Pedro Sánchez le hace el primer guiño al PNV diciendo que va a aumentar los presupuestos. Claro no. Porque lo primero que vas con una moción de censura, que por cierto solo estuvo fundamentada en el tema de la corrupción. Sí, solo. ¿Vale? No había programa, porque como tú muy bien has dicho, Alejandro, resulta que llego con unos presupuestos que he demonizado y que he dicho que es lo peor de peor para el país y digo que los voy a mantener, poniendo excusas, ¿vale? Es el primer guiño al PNV. Señores, voy a meter sus 560 millones de euros que ustedes han pactado. Eso ya estaba gastado, eso gratis. No, estaban incluidos en el presupuesto por el Partido Popular. Pero no es gratis, sino que el propio Pedro Sánchez le dice al PNV, vótenme ustedes, y en las negociaciones que llevamos ustedes me han pedido que yo voy a mantener ese apoyo presupuestario y voy a aceptar el presupuesto. Pero lo reconoce, no le da. Pero se lo da porque forma parte de la negociación. Como habla, como le habla a los separatistas, como tiene una intervención dirigida a los separatistas, diciendo que va a cambiar, que en fin, que va a ser un poco más tibio, que es lo que le están pidiendo. No, es que ojalá y cambie, porque si hacemos que va a ser más tibio. Hacemos las mismas cosas, pero los resultados serán los mismos. Pero estamos hablando de si el voto es gratis. El voto no es gratis. Como el de Podemos tampoco es gratis, ¿vale? No. Y lo vamos a ver ahora. Ahora empezarán a pedir. No, pero no es gratis. Me gustaría... Juan ha estado haciendo cosa harto extraña de por su parte y ese respeto ahora hay que darle. No, José María, por favor. Dos segundos, sí, se lo voy a dejar. Y hay un hecho que se produce ahí, es... porque no hemos planteado el hecho de Ciudadanos. O sea, Ciudadanos tiene tanta prisa, se le nota tanto la prisa para ir a las elecciones, que cuando se presenta la moción de censura, o un poquito antes también, bueno, cuando se presenta, ellos ya están pidiendo una moción alternativa a la moción de censura con un único objetivo, que es hacer elecciones, ¿vale? Eso también hace que el PNV se mueva a favor de Pedro Sánchez. Evidente. Claro, que es lo que hace. Es decir, evidente. Queda descolocado ahí, porque yo creo que se equivocan estratégicamente, la estrategia de Ciudadanos falla, porque ellos, que habían apoyado al presupuesto del Partido Popular, que todo el mundo sabíamos que la condena le venía a venir más o menos igual y que por dónde iba a caer, o sea, si era bueno hoy, ayer también, porque el hecho que cambia no te cambia para apoyar los presupuestos y para mantener el gobierno, ¿no? Y yo creo que ese movimiento que hace Ciudadanos, que no sé si lo busca también a través de Podemos, que rápidamente, como he planteado... de Ciudadanos... Y automáticamente Podemos, Podemos dice, tú no tienes, pues yo la presentaré, pero yo la presento. Si queréis elecciones, es yo la PNV, presento. Claro, el PNV que no quiere bajo ningún concepto, porque no le interesaba, es el que hace uno de muchos, de algunos hechos más, no claro, solamente ese, es, pero ese hecho es, yo creo que es el fundamental que hace que el PNV deje atrás el acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos y pase al voto ahí. Porque además el PNV sí que ha sido hasta ahora, de los partidos nacionalistas, sí que ha sido el más leal con la Constitución, ¿eh? Siempre hasta ahora. Tiempo al tiempo. Siempre hasta ahora. Vale. Ibarreche. Que sí. Ibarreche que llegó. Sí, pero tiempo al tiempo. Bueno, he dicho hasta ahora.
También lo era Convergencia, ¿eh? Hasta ahora. Recordar. Convergencia. Sí, cuando era Convergencia y Unión, cuando se desgaja y se va Unión Democrática, cuando Convergencia ya se... Pero recordar siempre aquello de Arzallus, de hay quien menea el árbol y quien se lleva los frutos, ¿eh? Cuidadito, que los vascos estos siempre lo han tenido muy claro. Don Juan, su tiempo. Bueno, vamos a ver. Por partes, en primer lugar, en España el único partido que ha sido condenado, bueno, solamente hay dos partidos que han sido condenados por corrupción y por financiación ilegal e irregular. Convergencia Democrática de Cataluña por el caso Palau y el Partido Socialista Obrero Español con el caso Filesa. Eso no es cierto. Fueron condenados dos personas, a título personal. El Partido Socialista está condenado, sí. No es cierto. Sí es cierto. Está condenado, perdona. Está condenado por financiación ilegal. Dos personas. Y hablando, perdona, y hablando de que mentir no puede salir gratis, perdón. Léete la sentencia del caso Filesa. El Partido Socialista, y leeros la sentencia, está condenado por financiación irregular. Pero perdona, ya que no podemos hacer de la mentira el argumento, te lo digo a ti también, no hagas de la mentira el argumento, ¿vale? No hagas de la mentira un argumento. El Partido Popular no ha sido condenado por corrupción, ni por financiación irregular. El Partido Popular, y lo dice la sentencia, está condenado civilmente como partícipe a título lucrativo. ¿Yo qué he dicho? Perdón, no, pero tú has dicho condenado. Perdón. O sea, yo os he dejado hablar, os rogaría. Pero que te doy la razón. Perdona, ¿vale? Entonces, os rogaría que me dejaréis hablar, ¿vale? No. Tú has dicho en tu intervención, ¿vale? Y si no, repásala. Luego la podemos. Que el Partido Popular ha sido condenado por financiación ilegal y por corrupción. Lo has dicho, no es verdad. No he dicho eso. Sí, lo has dicho. El Partido Popular no está condenado ni por financiación ilegal ni por corrupción. El Partido Popular tiene una condena por responsabilidad civil, que no penal. La financiación ilegal y la corrupción es un delito penal, ¿vale? Que es posterior. No civil, está condenado civilmente. Pero Juan, perdonadme. Que te insista. No. Sí, igual, es el Partido Popular. Perdona, vamos a ver. La razón. El Partido Popular os rogaría, vamos a ver, que me dejaréis terminar el argumento. Simplemente os lo rogaría. Termina, ¿vale? Juan. Que yo he estado muy callado y muy respetuoso. Tienes toda la razón. Termina usted, ¿vale? Juan. Bien, por lo tanto, condena civil como partícipe a título lucrativo. El Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que la condición para que una empresa, una persona o una organización o un partido político sea condenado a título lucrativo es que no es conocedor del delito, no es encubridor del delito y no participa ni es miembro de la organización que comete el delito. Por lo tanto, no hay condena por corrupción, el Partido Popular no está condenado por financiación ilegal y el Partido Popular, ni muchísimo menos, es una organización criminal, como se ha dicho. Pero es que te recuerdo más, hay un voto particular que va precisamente en esa dirección del presidente del tribunal. Pero es que te digo más, y me hace mucha gracia, porque yo es que de verdad hay cosas que no entiendo. O sea, estáis diciendo que el tribunal dice, y eso tú también lo has dicho aquí, que acusa de mentir al presidente del gobierno en su declaración. Pues fíjate que te digo una cosa, hay algo que no entiendo. Porque un imputado, en el juicio, en su legítimo derecho de defensa puede mentir. Un testigo no. Si un testigo miente y el tribunal detecta que miente, el testigo está cometiendo un delito. Claro, ¿vale? Claro. ¿Me permite? No, perdona. Sí, y a Mariano Rajoy no se le ha acusado de cometer ningún delito. Es que igual. Aunque le demos 20.000 vueltas. Se ha maquillado por falta de credibilidad. Pero que es un voto particular de un juez que ha... Falta de credibilidad. Vale, pero entonces que no se diga abiertamente que Mariano Rajoy ha mentido intencionadamente en el juicio. ¿Qué es lo que se está diciendo? Pero la credibilidad... Pero no darle vueltas. No, lo que se está diciendo... No darle vueltas al tema de la sentencia. El tema del Partido Popular no es la sentencia, ese es el último hecho. Ese es el corolario. El tema del Partido Popular es que al final hacen una reflexión
profunda ya, porque socialmente sentencia ¿sí? le diga que no ¿sí? o que sí, voy a darle un tema jurídico, una información. Socialmente ahí... el Partido Popular está condenado, entre comillas, por el tema de la corrupción. Claro. ¿Vale? Sí. Y encima, autocrítica, y encima el Partido Popular, que es el que está haciendo una labor en el gobierno, ha hecho una labor importantísima para que hoy, los datos han salido hoy de empleo, hay una creación de empleo muy importante, creo que se... El crecimiento de un millón y pico de parados desde... Sí, estamos casi en 19 millones ya de personas 18, trabajando. Trabajando. Casi 19 y encima millones. El Partido Popular socialmente no es reconocido por esa labor. Pero porque pues solamente, cosa... solamente con esos dos temas ya el Partido pero Popular es tendría que refundar. Pero es que manda narices, José María, y lo manda demás, narices... no nos perdamos perdona, aquí jurídicamente. Ya, pero es que manda narices, que no tiene manda mucho narices sentido. Que eso lo diga el Partido Socialista que tiene. El caso de los ERE. Sí, da igual. La investigación aquí en la Comunidad Valenciana, vale, perdona, que se apoye en el PDCAT, que es la antigua Convergencia. Que te da igual. Perdona, pero que se apoye en el PNV... que no sé si habrá gente que lo sepa, me imagino que sí, porque las personas que nos ven están mucho más informadas que nosotros, al que se le está juzgando en estos momentos en Vitoria por un caso de corrupción, que es el caso de Miguel. ¿Vale? Entonces, Juan, que no es, lo que basta ya no es la doble... No, pero lo que basta ya es la doble vara de medir. Lo que basta ya es la doble vara de medir. José María, permíteme un momentito. No es como tú te ves, sino como te ven los demás. No, pero por eso digo que basta ya la doble vara de medir, que vamos a renunciar la doble vara de medir. Ha sido uno de los problemas del Partido Popular, el enrocarse, el mirarse solo él. Vuelvo a repetir, de verdad, autocrítica, bien traído. Que no pasa nada, José María, por favor. Que el otro lo está haciendo, pues habrá que perseguir al otro también, ¿no? Que el PSOE tiene un problema gordo de corrupción en la Comunidad Valenciana, pues claro, persigámosle, pero eso no me hace bueno a mí. No, pues ya está. Perdona, si yo no estoy diciendo pues ya está, eso, Juan, yo lo que no estoy denunciando es no, la doble vara de medir que existe. El portavoz en el Congreso de los Diputados del PNV dijo algo que me parece fundamental. Independientemente del proceso, de los procesos a los que está sometido el Partido Popular y esta sentencia, esta sentencia ha sido un elemento que ha hecho... ha sido un elemento socialmente muy importante. O sea, socialmente, claro. La sociedad ha llegado a un momento en que, tú te lo explicabas muy bien, en que gota a gota ha ido cayendo sobre el vaso de la corrupción. Esta sentencia ha desbordado el vaso. Y socialmente, en este momento, muy poca gente estaría por la labor de mantener al Partido Popular en el gobierno. Y luego, una información para que tú la sepas. Hay un grupo de abogados, del PSPV, te lo digo porque ha sido que va, que ya, me parece, no sé si ya o la va a poner, una demanda penal a Mariano Rajoy, de acuerdo a esa explicación que hace el tribunal, por mentir como testigo. Pues tendrá que meterse al juez por prevaricación. Perdona. No, ellos han visto. No, claro. No, si le digo que le di una información porque le parecía tan extraño. Porque. No, pero de hecho, perdona. Hay abogados que han visto la posibilidad. José María, penal. Perdona, me voy con José María. Era una información. No, quería engañar otra vez contigo. No, es que me voy con José María. Por prevaricación. Yo no hablaba del abogado. Sí, al mismo tiempo, por favor. Yo no hablaba del abogado, que eso, perdóname, ese equipo jurídico lo tendrá que demostrar. ¿Vale? No, si era una información. Perdona, es que yo me voy con José María. Entonces, que le metan también la demanda al juez por prevaricación. Claro. Porque si el juez sabe que ese señor ha cometido un acto ilegal y lo deja irse de rositas... Pero es que los testigos pueden mentir. No, los testigos están obligados a decir la verdad. Sí que no, pero los testigos pueden mentir. Vale, pero entonces... Están obligados a decir la verdad siempre y cuando su testimonio no los autoinculpe. Vamos a ver si somos un poquito más serios. No. En derecho sí. Tú, pero bueno, pero da igual. Vamos a ver, tú si eres un testigo, puedes mentir siempre y cuando con... Pero bueno, si tú dices la verdad, te autoinculpes. ¿Quién es la libertad de mentir? No. De no decir la verdad. En eso, en las generales de la ley, nada más empezar, cuando no eres testigo, lo primero que te dicen es, usted no puede mentir. No, claro. Vale, pero pues, igual que al imputado ahora investigado, se le dice, usted tiene derecho a mentir. El testigo Avancemos, por favor, avancemos. Me gustaría avanzar, porque, bueno, ya hemos tenido una moción de censura casi instrumental, aquella que tanto no se quería, al final se ha sido instrumental para desalojar a Mariano Rajoy, coincidimos yo creo que todos, porque más o menos estamos hablando de lo mismo, un hartazgo generalizado por la corrupción y un hartazgo que necesita para el Partido Popular de una regeneración que no sabemos si se va a producir, mañana hay reunión y va a ver qué es lo que pasa. Pero se está planteando también una posibilidad, y la posibilidad es
y quiero que me analicéis a ver qué es lo que pensáis. Vamos a tocar con enmiendas los presupuestos para quitarle el caramelo a los vascos y que de esta manera, aunque parezca que vamos en contra de nuestros actos, resulta que estamos intentando impartir justicia. Mis queridos contertulios, para ello lo que quieren, entre otras cosas, es pues que de alguna manera se gane más tiempo, porque hoy terminaba a las 6 de la tarde y lo que se pretende es tener algo más de tiempo para poner esta puntilla si finalmente se pone la puntilla. Han dado una semana más. La cuestión es, ¿estamos de acuerdo en ese planteamiento? ¿Es de justicia? ¿Es lógico que si ibas a venir conmigo a la fiesta, yo te pago la entrada, pero si resulta que después al final te vas con otra más guapa o más alta, porque por lo menos Pedro lo tiene, ese tipo de cosas, ahora que te lo pague otro o yo te quito la invitación, o simple y llanamente es una pataleta, hombre, no, porque hombre, volverá al Congreso? No lo sé, claro, el tema es, yo soy gobierno, lo pongo encima de la mesa. Yo soy gobierno, he hecho mis presupuestos, ¿vale? Usted me hace una moción de censura, aunque usted me diga que quiere mis presupuestos, usted no va a gestionar mis presupuestos, pues ahora voy yo y retiro mis presupuestos, claro. Y usted haga lo suyo, es que eso es lo normal. Es el juego político. Claro, y encima hay deslealtades, pues hombre, el PNV no ha sido leal con su socio que era el Partido Popular, y Ciudadanos tampoco ha sido leal, pues hombre, pues que se atienda al nuevo gobierno que empieza a pechugar y vamos a ver cuáles son sus políticas. Vamos a descubrirlas ya, ¿no? Para ahí queremos esperar mucho tiempo. Vamos a verlo a través de los presupuestos, que elaboren presupuestos. ¿De acuerdo todo el mundo también? No, vamos a ver, una cosa evidente. Yo creo que se trata de una pataleta, porque ellos saben perfectamente que no pueden hacer nada, porque el Senado, la Cámara del Senado en España es una Cámara que tiene poca utilidad. Los presupuestos en el Senado se pueden enmendar todo lo que tú quieras. Vuelven al Congreso, el Congreso rechaza las enmiendas y se acabó la historia de la modificación de los presupuestos. Eso lo sabe el PP. Lo que está haciendo es enredar, lo que está haciendo es poner palos en la rueda, que yo no digo que no esté en su derecho de hacerlo. Tiene una pataleta y, por lo tanto, va a hacer cualquier cosa para entorpecer el normal funcionamiento del gobierno. Pero el PP debería darse cuenta que entorpecer el normal funcionamiento del gobierno no perjudica al gobierno, perjudica fundamentalmente a la estabilidad Te puntualizo una cosa, y Alejandro y a los demás contertulios también se lo planteo, pero como Alejandro no me ha hablado últimamente mucho, para que me hable algo más. Digo yo, si realmente hacen lo que hacen, efectivamente, el Congreso puede volver otra vez a votar y lo que venga del Senado da igual, pero hay que buscarse los votos. Y ahora, igual que hablábamos antes, que entendíamos que eran gratis, pero no serán gratis, sí que empiezan a moverse los que antes han votado a favor de que Pedro Sánchez esté como presidente, y a lo mejor cuando vuelva al Congreso, son elucubraciones, pero cuando vuelva al Congreso y necesite otra vez que todos ustedes me voten para que eso lo saquen los vascos, a lo mejor los de Cataluña dicen, pero es que no me has hecho mucho caso a lo mío, o si no, hazme caso a lo mío, ni te digo Bildu, ni te digo ese tipo de gente. Es decir, que puede ser una pataleta, pero que complique todavía, sí, porque sí. Hay que votar de en hecho, el Congreso de hecho, creo y que tener se hace para mayoría. Claro, de hecho se hace para complicarlo. El propio Podemos, que ya le ha dicho ya le ha pedido a Sánchez qué tiene que hacer los presupuestos, ya le ha dicho lo que tiene que poner. Es que, perdona, en el mismo día que entonces, se produjo se el debate, algo más, ¿no? Claro, en el mismo día que se produjo el debate de la moción de censura y que Pedro Sánchez, para garantizarse el apoyo del PNV, dijo aquello de por responsabilidad, entre comillas, iba a mantener los presupuestos del Partido Popular y de Rajoy, Irene Montero escribió un tuit diciendo que de eso nada, que iban a combatir eso y que si Pedro Sánchez hacía eso, se convertía en Rajoy bis y que Podemos eso no lo iba a tolerar. Pero es que luego diputadas de Podemos hicieron esas mismas declaraciones cuando terminó esa primera sesión del debate y después, al salir a la calle, los periodistas le pusieron el canutazo. Entonces, vamos a ver, a mí la postura del Partido Popular me parece absolutamente coherente. Pero es que eso es lo que tiene que hacer aquí, Podemos, es lo que tiene que hacer Pedro Sánchez. Siempre así. Perdona, ahora lo que pasa es que empezamos que a cada uno. Pero vamos a ver, Gabriel. Hace políticas de declaraciones dirigiéndose a su parroquia. Lo interesante será dejar arrancar al gobierno, mira, y ver realmente a los pactos que son, mira, que son capaces de llegar, Gabriel, en este transcurso. Es que, ver si estamos ante un gobierno corto o estamos ante un gobierno largo. Y eso lo vamos a descubrir a medida que sean capaces o no de ponerse de acuerdo. Es que te voy a contestar.
es que por eso el Partido Popular ha hecho lo que ha hecho. Es una pataleta. No es una pataleta. Mira, absolutamente primero, ridículo que uno se enmiende sus propios presupuestos con el único objetivo de torpedear al contrario, que es lo que ha explicado muy bien mi querido moderador. Primero, vamos a ver una cosa en política y en la vida y en la historia, que Roma no paga traidores. ¿Vale? Entonces, lo que no puede hacer. Así de veces. No, lo que, bueno, y así de veces que Roma no paga traidores. Es en decir, política, no, política no, perdona, y así, y así de veces. Y así nos va. Que Roma. Así lo digo, ¿eh? No, y así de veces que Roma no paga traidores. Es decir, lo que no se puede tolerar es que el PNV haya sacado el cupo, haya sacado más de 500 millones de euros. Esté imputado, como tú dices, y parte con el PP. Esté imputado y pacte con Pedro Sánchez. Y con el PP, pero vaya, pacte con el PP. Yo es que estoy alucinando. Perdona. Pero por eso te digo que Roma no paga traidores. Pues que paga. No, voy a decir que yo te pacto contigo, si te saco más, lo pacto contigo. Te estoy hablando de la actitud del PP. Me parece impresentable lo del PNV. Lo del PP. No puedes. Estoy de acuerdo contigo. No, lo del PNV, Gabriel. No tergiverses mis palabras, que últimamente te gustan pero, mucho. Pero, Juan, acabo de leer las declaraciones de un político vasco. No se puede consentir que te aprueben el cupo, que negocien los presupuestos, sí, que te lleves un objeto y luego lo apuñales. Ya lo dije aquí, y luego, en segundo lugar, lo que dice José María es absolutamente cierto. Es decir, tú has cogido el gobierno de la nación, sí, perdóname. A tus presupuestos. A tus presupuestos, sí, tendrás tus prioridades. Ha dicho que lo va a hacer. Y tercero, no, pero hazlos ya. Debería hazlos hacerlos. Ya. Pero no hay tiempo, Hazlos ya. No, hay tiempo, no seas cobarde y hazlos ya. Que y prorrogue. En tercer lugar, perdona. ¿Sabes lo que va a pasar? Y por eso ha sido la jugada esta del PP. Espérate, que va a hacer profecía. No, sí. Y nos caracterizamos por no acertar nunca. Bueno, es que me gustaría contarle una declaración de un político vasco, por favor, que no se te olvide. Y por eso el Partido Popular ha hecho esta jugada. 15 segundos. Esto va a acabar como acabó el tripartito en Alicante. Toma. Sí, Castaña. Porque el Partido Socialista, sí, toma Castaña, el Partido Socialista diciendo que quiere los presupuestos de Rajoy, por cobardía política. Podemos que ni hablar. El Partido Socialista que va a derogar y va a estudiar la derogación de la reforma laboral. El PNV ya salió diciendo que eso ni se le ocurra. ¿Mm? Pero eso el Partido Socialista apoyando el 155 y hoy mismo declaraciones de El Santadi, 17, vamos 18. Hacia la independencia. Esto va a acabar como el tripartito de Alicante. Muy bien, te voy a contar unas declaraciones que he leído hace en relación a los pactos estos antinatura y el Bildu y estas cosas. Un político vasco que ha dicho que ha llegado a acuerdos con Bildu en un ayuntamiento, ahora no recuerdo en qué ayuntamiento allí. Y ha llevado acuerdos con Bildu a la hora de sacar sus presupuestos y ha dicho que está muy orgulloso de haber llegado a sus acuerdos. Se llama Javier Maroto. Alcalde de Vitoria. Y era alcalde de Vitoria. ¿Y? Que uno puede llegar a acuerdos y es muy patriota. Javier Maroto, el peso pesado del Partido Popular, siendo alcalde de Vitoria, llegó a acuerdos con Bildu para sacar los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria. Sí, pero no solamente lo llevó a acuerdos, sino que estaba muy orgulloso que era no un ejemplo así, las que piernas, se puede llegar a acuerdos. No me le temblaran las piernas para llegar a los acuerdos solo, que haga falta. Que la y dijo además, perdona, déjame terminar. Si yo eso no lo niego. Y dijo además, y por eso te digo, esto debería ser un ejemplo en general, en la política en España, claro, para superar la etapa. Claro. Entonces, ¿por qué demonizamos los votos de los independentistas? ¿O los votos de Bildu? No, perdona. Estoy poniendo un ejemplo. Pero es que te digo una cosa. Es que tan bueno en política es el diálogo, de acuerdo. Mira, yo fui concejal en Torremanzanas y ¿sabes con quién goberné en Torremanzanas? Pues tú sabrás. ¿Mandando al Partido Socialista a la oposición? ¿Con Podemos? No, con el Bloc Nacionalista Valenciano. Madre mía. Para que veas. ¿Vale? Para que veas. No. Lo que te con digo, los peligrosos no, catalanistas. No, perdona, perdona. Para que veas. Con los secesionistas. Lo que te digo es que en un momento determinado, en un municipio, pues en eso, un ayuntamiento, pues eso. Por cosas concretas, vale, del día a día de los vecinos, no hay ningún problema en llegar a un acuerdo. Lo que te quiero decir, José María, perdona, es que
tan válido es el diálogo, y eso sí que se contradicen, como la coherencia. Porque para eso Bildu, que hubiera pactado con el PP y hubiera apoyado los presupuestos del PP. No me vale votar no a los presupuestos del PP y ahora, porque me interesa, me callo y acepto los presupuestos. Bueno, perdona, no sabes qué va, pero no. Voy a decir una cosa. Perdona, pero no. Bueno, tan no, importante este como el diálogo es la coherencia. Bueno, por favor, me he quedado sin tiempo. Voy a concluir con 15 segundos. A concluir todos con 15 segundos y vais a hacerme lo que no sabéis hacer, es decir, de profeta. Es decir, me vais a decir si esto va a tener recorrido o no va a tener recorrido. Ni gobierno todavía, si no conocemos ni a los ministros. Hoy haya recibido ya al presidente de Ucrania, que el hombre se ha esperado un señor con barba y se ha encontrado con otro. El señor de Ucrania. Me tienes que aconsejar. Tenéis 15 segunditos cada. Yo lo que quiero decir es que aquí lo que ha ocurrido es que había un mal mayor o un bien superior, llámalo como quieras, que era Mariano Rajoy, y ha sido capaz de confluir una serie de gente con compartidas ideológicas contradictorias, capaces de asumir un presupuesto que no es el suyo. Me trago los sapos que me tengan que tragar, me alío con quien me tenga que tragar porque quiero quitar a Mariano Rajoy de la presidencia. Y eso es lo que ha pasado en este país. Eso es igual que en Cataluña. Cuatro de la CUP, que nada tienen que ver con la burguesía catalana de Junts pel Sí, y se unen con una fortaleza tal que son capaces de ir hasta el final con tal de buscar el independentismo. Hay veces que un bien superior, o supuesto bien superior, o un supuesto bien superior, quiere decir un supuesto bien no superior, es una idea, claro, una meta, hace que uno olvide en el camino cualquier tipo de estrategia y se caiga efectivamente en contradicciones de todo tipo, en pactos antinatura, pero que eso pasa en política, desgraciadamente o afortunadamente, a lo largo del día. Como siempre, los 15 segundos, gracias. Esos últimamente. Bueno, un minuto. Ah, venga, vale, venga, lo negociamos. Venga, vale. Segundo, bueno, cuando José que María, a ti ya te voy a dar poquito afónico. La moción de censura va a ser lo mío. Va a ser mal para España. Yo no apoyaba la moción de censura la semana pasada cuando estuve aquí. No la creía positiva para España. Sí que dije que era necesidad la refundación del Partido Popular, como he vuelto a decir hoy. Y una vez que se ha llegado a cabo la moción de censura, yo creo en la democracia. Y creo que en estos momentos hay que ir a elecciones. Y que seamos los ciudadanos los que elijamos el nuevo gobierno. O quién va a ser, o quién tiene que tener la responsabilidad de gobierno. Porque lo que no tiene, lo que desde mi punto de vista tampoco tiene mucho sentido, es que a veces se pidan votar o elecciones para cosas secundarias y para elegir un presidente de gobierno. Y que se forme un gobierno fuerte en España, no sea. Y que ahora se enroque aquí este quintupartito, solamente con un objetivo, también que tiene Pedro Sánchez del Partido Socialista, de prolongarlo lo máximo posible para fortalecerme, para ir a una posición buena en elecciones. Yo creo que aquí tendrían que convocar elecciones lo antes posible. No sé si puede ser junto a las elecciones municipales, porque a lo mejor son cuatro elecciones, cuatro papeletas a meter y es mucho, pues si no, para este otoño debería de convocarse elecciones. Que no las ves, no las ves. La grandeza de la democracia es esa, que los ciudadanos decidamos. Sé sincero, no las ves. Yo no las veo, pero las estoy pidiendo. Vale. Y de hecho estoy en algunas plataformas pidiendo que la gente se sume a ello y que pidamos elecciones. Bueno, lo de los 15 segundos yo te los pido, pero vamos, aquí pillamos los 15. Seguro. Yo, en este momento, en los grupos que han votado así a la moción de censura, no veo que ninguno tenga ninguna prisa porque haya elecciones, porque a ninguno le interesa en principio. Por lo tanto, mi vaticinio es que vamos a tener un gobierno que no va a agotar la legislatura, creo, pero que no va a ser un gobierno corto, que no veo elecciones a corto plazo y que este año no va a haber elecciones y que ya veremos hasta dónde es capaz de llegar y dependiendo de los acuerdos que sea capaz de cuadrar. En este momento, al único que le interesa que haya elecciones ya es a Ciudadanos, porque ni siquiera al PP, el PP necesita tiempo para reconstruirse, pues, por lo tanto, en el horizonte no veo elecciones. Tomen nota porque no se suele equivocar don Gabriel. 10 segunditos. Muy breve. Esto tiene el mismo problema que Alicante, que hemos vivido en Alicante. Cuando te juntas con la única finalidad de echar a alguien, pero luego hay que aplicar un programa, hay que aplicar unas políticas, y eso no se tiene. Y por eso vamos al desastre. Y el ejemplo fue el discurso de Pedro Sánchez, en el que no se vio ni una sola medida de gobierno. Y una última cosa, José María, yo no me contradigo. No es lo mismo
pactar con Bildu si pones una farola más o menos o si asfaltas una calle aquí que allá, que pactar los presupuestos generales del Estado, que pactar la gente lo mismo. Lo que se pacta, y la reivindicación es lo mismo. Lo que se pacta es distinto que pactar los presupuestos generales del Estado, que son la política de un país. Tienes pocas cosas que aprender en esta vida. Yo no soy nadie para decírtelo, pero si me interpelas a alguien en tu última intervención, me estás fastidiando un poquillo. ¿Me entiendes? Porque entonces este señor, que ha sido interpelado, tiene todo el derecho del mundo para un tiempo que no le puedo dar, y usted me va a perdonar, don José María. Entiendo y lo comprendo. Pero por favor, no me interpeles en el último momento a la gente, porque al fin y al cabo después el que queda mal soy yo. De hecho, y contra el que utilizan la violencia física, lo utilizan conmigo. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, por cierto, tengamos en consideración todos que don Pedro Sánchez ha hecho también su promesa, que no juramento, delante de un rey, apoyado por más de la mitad de gente que no quiere un rey en España. Que estaba allí el rey diciéndole en la comida, Leti, la mitad de los que estaban con Pedro Sánchez, a ti y a mí, aquí en este país no nos quieren, ¿eh? Cuidadito, que hay que tomar nota también de este tipo de pequeños detalles para que hombres de altura, 2 metros casi, bueno, pues vayan tomando nota de que ahí empieza a haber también mucho republicano en este nuestro país. Pues ha sido de verdad muy interesante tener y contar con todos ustedes, a los que han dado la cara después de esos vaticinios tan perfectos y bien ponderados. Muchísimas gracias por venir. Y a aquellos otros que han reconocido, bueno, ese error en el vaticinio y ese acierto, como don Gabriel, siempre, siempre tiene que haber alguien que dé en el sitio, y para eso está don Gabriel Moreno Romero de Ávila. Pues para eso, muchísimas gracias también a usted por esa presencia, y a ustedes poco más. La política es así, o sea, dijimos, bueno, en Alicante no está pasando nada, vemos los periódicos y está ahí la tranquilidad, pues siempre llegará alguien, como aquel azulejo, ¿se acuerdan que nos encontrábamos en la gasolinera? Que dicen, vaya día más bonito, va a ver cómo viene alguien y lo... ¿vale? Pues en la política nos pasa algo similar. Si Alicante ya pues entra en un encefalograma plano y no hay tanto movimiento, pues para eso está también Madrid, para darnos divertimento. Y esto promete tener más capítulos. Y esos capítulos los vamos a contar aquí como notarios de esa actualidad sin sueldo de notario que hacemos en Tiempo Nuevo. La próxima cita aquí el lunes que viene no pueden faltar con esta realidad política, no pueden faltar. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima semana.